Señor, abre mis labios. Para curar los corazones heridos.
Toda la tierra.
El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Pues el que en esto sirve a Cristo es grato a Dios y acepto a los hombres. Por tanto, trabajemos por la paz y por nuestra mutua edificación. Señor. Velando medito en ti, Señor. Porque fuiste mi auxilio. Medito en ti, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de su profetas, es la salvación que nos libra.
digamos a Dios nuestro Padre, que mira siempre con amor a sus hijos y nunca desatiende sus súplicas, y digámosle con humildad: ilumínanos, Señor. Ilumínanos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has iluminado con la luz de Jesucristo. Que esta claridad ilumine hoy todos nuestros actos. Ilumínanos, Señor. Que tu sabiduría nos dirige nuestra jornada. Así andaremos por sendas de vida nueva. Ilumínanos, Señor. Ayúdanos a superar con fortaleza las adversidades y haz que te sirvamos con generosidad de espíritu. Ilumínanos, Señor. Dirige y santifica los pensamientos, palabras y obras de nuestro día y danos un espíritu dócil a tus inspiraciones. Ilumínanos, Señor. Dirijamos ahora todos juntos nuestra oración al Padre y digámosle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A ti, Señor, que eres la luz verdadera y la fuente misma de toda luz, te pedimos humildemente que, meditando fielmente tu palabra, vivamos siempre en la claridad de tu luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
sacerdote. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos sean, mis amados hermanos y hermanas, a esta tierra santa del Tepeyac, donde está esta dulce señora, nuestra muchachita, Santa María de Guadalupe, siempre pronta a escucharnos. Hoy celebramos también a Santa Teresa de Calcuta. Pidámosle a esta gran santa de nuestro siglo, que varias veces vino a postrarse a los pies de esta niña hermosa, que interceda por nosotros, para que seamos coherentes con nuestra fe, con nuestra vocación, con nuestra devoción guadalupana. Vamos a ofrecer esa Santa Eucaristía por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos. Muy especialmente nos unimos a la acción de gracias de Eric Emiliano Chino Rosario y familia. Vamos ahora a disponernos a celebrar estos sagrados misterios, reconociéndonos todos pecadores. Con humildad y sencillez, pidamos perdón al Señor de todas nuestras faltas. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad.
has venido a buscar al que estaba perdido. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu unigénito, concede benigno que quienes anunciamos llenos de fe por medio de los signos sacramentales, su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, desde que recibimos noticias de ustedes, no hemos dejado de pedir incesantemente a Dios que los haga llegar a conocer con plenitud su voluntad, por medio de la perfecta sabiduría y del conocimiento espiritual. Así ustedes vivirán según el Señor merece, le agradarán en todo, darán fruto con toda clase de buenas obras y crecerán en el conocimiento de Dios, fortalecidos en todo aspecto por el poder que irradia de Él, podrán resistir y perseverar en todo con alegría y constancia y dar gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo, en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención, esto es, el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor ha mostrado su amor y su lealtad. Contemplado la victoria de nuestro Dios, que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Al Señor al son del arpa, suenen los instrumentos, aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. El Señor nos ha mostrado su amor. Oh.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudar. Vinieron ellos y llenaron todo, tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean borrados nuestros pecados. Mis amados hermanos y hermanas, hemos contemplado en el trozo del Evangelio la experiencia de Dios. Siempre es inefable, pero algo se puede conocer por sus efectos: luz, alegría, lágrimas, certeza, fortaleza, conversión, transformación, divinización. Para expresarla hay que utilizar los símbolos como fuego, llama, embriaguez, deslumbramiento, enamoramiento, alianza, muerte, vida. Las circunstancias siempre son muy, muy distintas, pero siempre es Dios quien sale al encuentro del hombre, no solo para santificarlo, sino para comprometerlo, para ofrecerle una misión que cambiará su vida. Pablo será alcanzado en su camino y transformado para ser apóstol de Cristo. Pedro y sus compañeros, lo hemos escuchado hoy, serán seducidos para seguir a Jesús de cerca y ser sus testigos, ser sus apóstoles. Miren, mis amados hermanos y hermanas, toda vocación suele incluir diversas fases que pueden durar más o menos tiempo. Se da en primer lugar un sentimiento profundo de indignidad y de pecado. La vocación se ve como algo que nos supera en todos los sentidos. ¡Ay de mí! ¿Quién soy yo?
Soy como un aborto, dice Pablo, no soy digno porque he perseguido a la iglesia de Dios. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador, dirá Pedro. Se siente el pecado. Se experimenta el vacío, la incapacidad, la propia nada. Y se siente, por otra parte, la exigencia radical de la conversión, la necesidad del cambio, del desapego, la ruptura con tantas personas y tantas cosas. Y se siente miedo. Después llega la medicina apropiada. Será una palabra, una luz, una fuerza, un consuelo, una seducción. Puede ser. Ha desaparecido tu culpa, levántate. Se te dirá lo que tienes que hacer, no tengas miedo, o un fuego, una mirada, un ejemplo. Entonces todo, miren, todo cambia. Desaparecen los miedos, los temores y las resistencias. Llega la paz íntima y brota una confianza grande. Al fin es la disponibilidad y la misión. Se acepta la llamada confiando. No en las propias fuerzas, sino en la ayuda apropiada y constante de Dios. Así uno dice, aquí estoy, mándame, envíame. Otro dirá, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y los otros, dejándolo todo, lo siguieron. Miren, mis amados hermanos y hermanas, estas actitudes son un eco del fiat de esta niña, de esta muchachita de Nazaret. De nuestra morenita del Tepeyac. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Estas actitudes son un aquí estoy del Verbo encarnado. La carta a los Hebreos nos lo pone bien claro. Y se irá repitiendo en cada vocación, en cada compromiso creyente. No es que se cierren los ojos pasivamente, no, sino que se entrega confiadamente. La propia voluntad. Aquí estoy, Señor, para servirte. Hágase en mí según tu palabra. Tampoco quiere decir que no sobrevengan dificultades, cansancios, dudas y oscuridades, incluso amenazas y persecuciones. Conocemos la vida de tantos santos, de tantos mártires, profetas, apóstoles, confesores, la vida y la muerte. Pero siempre la gracia de Dios acompaña y la gracia siempre, siempre vence, siempre. Sé bien de quién me he fiado, sé bien de quién me he fiado. Y aunque haya muchas vocaciones, mis hermanos, miren, por el hecho de la consagración bautismal, todos tenemos una ineludible y estimulante vocación, la de ser cristianos. La de vivir como Jesús, la de vivir en Jesús, en Jesucristo. Es por lo mismo, miren, la vocación de prolongar la misión de Jesucristo, actualizar su palabra y su misericordia. Es la misión de ser sal, sal de la tierra, luz del mundo, defender el derecho y la justicia, construir la paz. Es la vocación de vivir para Dios y para los hombres, hasta gastar la vida en ellos. Qué gran testimonio nos dio la santa que hoy recordamos, Santa Teresa de Calcuta. Mis hermanos, qué gran vocación tenemos todos los cristianos, pescadores de hombres. El Señor nos envía siempre, siempre. Las misiones serán distintas, pero siempre será la prolongación de la suya, la de ser buena noticia a los pobres y vendar los corazones desgarrados. Nuestra misión es siempre prolongación de la de Cristo nuestro Señor, pescador de hombres. Se dice a un pescador, no para quitarles la vida, sino para dárselas, para rescatarles del mar de sus esclavitudes. Pescador de hombres o servidor de hombres. Serás educador de niños y jóvenes, samaritano de los caminos, medicina de enfermos, luz de ciegos, báculo de ancianos, liberador de drogadictos.
amigo de pobres, testigo de la verdad, misionero de la paz, defensor de la justicia y profeta del amor. Y serás para todos signo de la presencia y de la misericordia de Dios. Mis amados hermanos, estamos en el mes de septiembre. Estamos en el mes de la patria. Y sin duda alguna afirmamos que la historia de la nación mexicana no se entiende sin Guadalupe. En el devenir histórico de nuestra patria, ella no solo ha sido madre, sino también forjadora de esta gran nación mexicana. México no se entiende sin la Virgencita de Guadalupe, esta morenita, como cariñosamente la llamamos. Tan así que habiendo entrado tan profundamente en el corazón de los fieles, miren, se constituye como su único e inmediato referente de identidad. Pero, amados hermanos y hermanas, ¿cómo sentirnos privilegiados de ser la nación que la morenita del Tepeyac, María Santísima, eligió como suya? Si no hemos sabido ser constructores de la civilización del amor, si no hemos sabido ser constructores de fraternidad, de paz, de justicia, de desarrollo y de progreso compartido. Mis hermanos, México sufre, sufre. ¿Cuánta inseguridad, cuánta violencia, cuánta sangre inocente derramada? Es necesario replantearnos como ciudadanos y cristianos nuestro deber y responsabilidad con este país. Manifestemos nuestro amor a México a través de la construcción de una nueva sociedad tal y como nos la pide esta muchachita dulce señora y madre nuestra Santa María de Guadalupe, a través de la persona de nuestro querido santo indio Juan Dieguito Cuautlatoatzin. Mucho quiero, mucho deseo que en este llano se me levante mi templecito para manifestarles al verdadísimo Dios por quien se vive, en todo mi amor personal, en todo mi amor personal, porque yo soy vuestra tierna y compasiva madre. Miren, mis hermanos, este templo, mis amados hermanos y hermanas, es México, la tierra de nuestros antepasados, el presente de nuestras aspiraciones y deseos, el futuro prometedor de nuevas generaciones. Que en él se respiren, pidámosle esto a la Señora del Cielo, que en él se respiren vientos nuevos, una nueva alborada que traiga justicia ante tantas desigualdades, que traiga esperanza de una vida mejor frente a tantos signos de muerte y solidaridad con nuestros hermanos como expresión de nuestra caridad. Que venga a nosotros el reino de Dios. Construyámoslo. Construyámoslo cada día con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con nuestra dedicación. Amén. Oremos confiadamente, mis hermanos, por la Iglesia y por todos los hombres. Unámonos a cada petición diciendo, que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por la Iglesia, para que el Señor la aguarde. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por el mundo, para que Dios le conceda la paz. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por los que se sienten solos, para que el Señor tenga compasión de ellos. Oremos. Por nosotros, para que el Señor nos conceda la felicidad y la paz. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que Dios nos dé un día feliz. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Unámonos a la acción de gracias
de Eric Emiliano Chino, Rosario y familia. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tu familia, que por intercesión de Santa María de Guadalupe te presentamos, y concédenos los dones que te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario.
Es nuestro deber y salvación alabarte, glorificarte y darte gracias, Padre Santo, Dios de misericordia y de paz, porque has querido que tu Hijo, obediente hasta la muerte de cruz, nos precediera en el camino que nos lleva a ti, término de toda esperanza humana. En la Eucaristía, testamento de su amor, Él se hace comida y bebida espiritual para que, alimentados en nuestro viaje hacia la Pascua, vayamos hacia la Pascua eterna. Con esta prenda de la resurrección futura, en la esperanza participamos ya de la mesa gloriosa de tu reino, y unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos el himno de tu gloria cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. A la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Fraternalmente, dense la paz. La paz sea contigo. Usted, Víctor, Dios te bendiga. Igual. Thank you.
Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que la participación en este banquete celestial nos santifique, de modo que por la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo se estreche entre nosotros la unión fraterna a Él,
que vive y reina por los siglos de los siglos. Como todos los jueves, vamos ahora a llevar en procesión a Jesús sacramentado. Ojalá que cuando pase por donde ustedes se encuentran, quienes puedan hacerlo, arrodíllense, adoremos este gran sacramento, agradezcamos este detalle del Señor de habérsenos quedado en la sencillez del pan para alimentarnos, para darnos vida, vida en abundancia. Angelin qua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quem in mundi precium, fructus ventris generosi, rex effudit gentium. Nobis datus, nobis natus, ex intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso vervi semine, sui moras incolatus, miro clausit ordine. In supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, cibis in legalibus, cibum turbe duodene, sedat suis manibus. Verbum caro panem verum, verbo carnem efficit, id quae sanguis Christi merum, et si sensus efficit. Ad firmandum cor sincerum, sola fide sufficit. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielo y tierra, bendecid al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios. Señor, honor.
Dios del amor. Tú reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste, reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón.